Okay, hola. ¿Están ahí todos? No me veo muy bien. Se ve un poco oscuro. ¿Cómo funciona este comal? ¿Qué? ¿Qué? Bien, ya van llegando, ya me di cuenta. Hola, vamos a dar un momentito en lo que llegan las demás personas, en lo que se junta más gente, unos 5 minutitos. Y vamos a empezar. Comenten por favor si ya llegaron, quiero saber cuántos llegan más o menos. No entiendo cómo funciona esto. Tenemos 43. Bueno, me presento rápido. Soy Brian Celis. Soy entrenador del programa de extensión de gimnasia de la UNAM y fui gimnasta de la UNAM. Hoy me tocó a mí dar la clase. Vamos a tratar de que sea un poquito entretenido, pero también vamos a hacer un poquito de fuerza para que pues nos activemos en esta cuarentena. Espero que todos estén bien, que todos estén sanos, toda su familia también. Y pues nada, muchos saludos a todos. Este es otro capítulo en el programa de El Show de Deporte UNAM y sus amigos. Vamos a dar otros 3 minutitos en lo que llegan más personas. Hoy ya somos 57, bien. Quiero que ver si en los comentarios me pueden decir si me escuchan bien, si la luz está bien, todo, por favor, por favor. Avísenme si algo si tenemos algún inconveniente con el sonido, con la iluminación, para ver si se puede arreglar. Para los que ya estamos aquí, para la clase, pues no vamos a necesitar nada. Si quieren un tapetito, pueden ocupar un tapetito, no hay problema. Solo sí una pared que tengan cerca, que no haya como cosas que estorben ahí en la pared. Y pues nada, muchas ganas de hacer ejercicio hoy. Vamos a ver un poquito de ejercicios para apretar el cuerpo, porque vamos a ver equilibrio. Algo muy importante para los gimnastas. Todos ya deben saber, ¿no? Y pues también es importante para los que no son gimnastas. Papás que estén ahí con las niñas también pueden tomar esta clase. Es más, no pueden, deben tomar esta clase, por favor. Tengan lista su agua, su vasito de agua, su botella de agua, lo que sea ahí a la mano, para que no tengan que desplazarse mucho cuando les dé el tiempo de que tomen agua. Hola a todos los que saludan. Hola, hola, hola. Perfecto, gracias. Ahorita me hago un poquito para atrás. Ya me van a ver un poquito mejor allá atrás. Hay mucha luz. Demasiada luz, pero aquí ya, aquí estoy bien. Díganme si me escuchan hasta acá. Ya casi empezamos. Muy bien, por acá atrás, sí se ve un poco oscuro, pero a ver aquí atrás, ya me ven mejor. Voy a estar dando la clase desde acá para que vean bien todo lo que hacemos, todo lo que nos toca hoy. Ok, yo creo que ya vamos a empezar, ya pasaron 5 minutos, ya somos algunos.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es activar nuestro cuerpo. Vamos a decirle, oye, ya ponte a hacer algo. Ya estuviste mucho tiempo sentado, acostado. O si ya hicieron de comer y todo eso, ya necesitamos activarlo. Entonces vamos a empezar con la cabeza. Manos en la cintura o en la cadera y hacemos cabeza arriba y abajo. Arriba y abajo. Que sean grandes esos movimientos. Amplio. Tres. 4, 5, muy bien, acercamos oreja al hombro y oreja al otro hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora vamos a decir que no, no, no. 3, 4, 5, 6, 7. 8, muy bien, vamos a tomarnos de la nuca y vamos a jalar hacia abajo nuestra cabeza tratando de no jorobar la espalda se queda derecha. Jalamos hacia abajo, 1, 2, 3, 4, muy bien, jalamos ahora hacia la derecha, 1, 2, el hombro se queda en su lugar, no, traten de no levantarlo. 6, 7, al otro lado, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a hacer círculos con la cabeza. 1, amplios, grandes. 2, 3, 4. Cambiamos de dirección. 5, 6, 7, 8. Perfecto, vamos a pasar a los hombros. Vamos a jalar un hombro al frente, luego el otro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, cambiamos hacia atrás. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien. Hombros en su lugar y hacemos hombros arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, manos al frente y vamos a tratar de hacer lo mismo. Puros hombros al frente y hacia atrás. Al frente y hacia atrás. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, muy bien, brazos arriba, bien estirados, y vamos a hacer lo mismo. Hombros arriba, hombros abajo, hombros arriba, hombros abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Manos en los hombros, hacemos círculos hacia adelante, grandes, 2, 3, 4, 5. 6, cambiamos atrás. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a tocar nuestros codos enfrente y abrimos grande sacando el pecho. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Codos hacia los lados y vamos a estirar. Al lado, regreso, al frente, regreso. Y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a alternar brazos atrás y regreso a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Brazos atrás y arriba. Atrás y arriba. Tratamos de tener los codos siempre estirados. 3. 4, 5, 6. Ahora alternamos. Uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo. 3, 4, 5, 6. Bien, hacemos círculos hacia enfrente con las dos, con los dos brazos bien estirados. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos hacia atrás. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, alto, muy bien, nos vamos a abrazar, díganse que se aman mucho, y ahora dan un aplauso por atrás de la espalda. 1, me abrazo, 2, me abrazo, 3, me abrazo, 4, me abrazo, 5, me abrazo, 6, perfecto, vamos a tomar el brazo derecho y jalamos por enfrente con el codo bien estirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, cambiamos de brazo.
Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Brazo derecho por atrás de la cabeza. Tomamos por el codo y jalamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de brazo. Y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Muy bien. Ahora vamos a entrelazar nuestros dedos atrás de la espalda y vamos a bajar un poco el torso, tratando de que los brazos se estiren hacia atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, nos quedamos en esta posición. Colgamos un poco los brazos hacia el piso, sin forzarnos hasta tocar el piso. Y vamos a mover un brazo hacia arriba, regreso, cambio el otro brazo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Regresamos lento para no marearnos. Vamos a tomarnos de nuestros codos. Vamos a ponerlos a la altura de nuestra cabeza, piernas separadas, y vamos a empezar a calentar un poco la cadera y las rodillas. Vamos a hacer media sentadilla, flexionamos hasta la mitad, y cuando estiremos, vamos a jalar hacia nuestro lado izquierdo. ¿Ok? Los brazos siempre se quedan a la altura de la cabeza. Regresamos, flexionamos y jalamos hacia el otro lado. ¿Siete? Y comenzamos. Uno, izquierda. Dos, derecha. Tres, izquierda. Cuatro, derecha. Cinco, izquierda. Seis, derecha, perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero después de la primera media sentadilla, vamos a irnos al frente. Regresamos, media sentadilla, y vamos a arquear un poquito la espalda, lanzando la cadera al frente. Lo voy a poner de lado para que vean un poquito mejor. Y sentadilla al frente uno. Sentadilla atrás dos. Sentadilla frente tres. Sentadilla, atrás 4, sentadilla, frente 5 y sentadilla, atrás 6. Perfecto. Vamos a descansar un poquito los brazos, manos en la cadera y vamos a girar la cadera grande hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de lado. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Vamos a bajar otra vez manos al piso. Ya calentamos un poquito mejor las rodillas. Entonces, flexiono dos tiempos y estiro dos tiempos. 7, 8. Y 1, 2, arriba 3, 4. Y 5, 6, arriba 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Vamos a separar un poquito más las piernas. Y el siguiente ejercicio vamos a hacer relevé, o sea, nos paramos en las puntas 1, bajamos ese relevé 2, flexionamos codos como si quisiéramos tocar el piso con los codos 3 y estiro 4. Y empezamos, 7, 8, 1, bajo 2, codos 3, estiro 4, relevé 5, bajo 6, codos 7, estiro 8, relevé 8, bajo 7, codos 6, estiro 5 y 4. 3, 2, cambio. Muy bien. Levantamos el torso, lento para no marearnos. Juntamos piernas y vamos a calentar un poco más los tobillos. Entonces, vamos a hacer relevé 1 y me paro en los talones 2. ¿Ok? Es como un balanceo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a estirar un poquito más nuestras piernas. Tomamos una rodilla y la vamos a jalar lo más cerca que podamos de nuestro pecho. Todo esto sin jorobar la espalda. No se hagan chiquitos, crezcan, crezcan. Lo más cerca que se pueda. 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos de pierna. Muy bien. Desde ahorita quiero que vean qué tan bien está su equilibrio. Porque al rato vamos a hacer una pequeña sesión de fuerza para apretar el cuerpo. Y vamos a ver cuánto mejora nuestro equilibrio. ¿Ok? Jalamos, jalamos, jalamos. Muy bien.
Regresamos a la pierna derecha, vamos a tomar del tobillo y vamos a tratar de pegar el talón en nuestra pompa, con las rodillas juntas, no separen las piernas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos de pierna. Y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Muy bien. Vamos a terminar de estirar las piernas. Con una pierna flexionada, quiero que hagan círculos con su rodilla hacia afuera. 1, 2, 3, 4, y ahora vamos de regreso, de afuera adentro. 5, 6, 7, 8. Muy bien, cambiamos de pierna. Y 1, 2, 3, 4. Regreso. 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ya que estamos un poquito más calientitos, vamos a elevar un poquito la temperatura de nuestro cuerpo, el ritmo cardíaco. Y quiero que se imaginen que están en una fiesta familiar y están viendo a su tía, la que siempre hace el mismo paso, y traten de imitarla. Y 1, vamos a levantar solo talones, ¿ok? Solo talones. Flexiono rodilla, levanto talón. ¿Va? Entonces, los brazos también se mueven, están bailando, acuérdense. Fue algo del líder o la chona o lo que ustedes quieran. Pero están bailando. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Muy bien, empiecen a acelerar un poquito el paso. La canción se puso más rápida. El payaso del rodeo. ¿Ok? Así con este pasito, quiero que intenten avanzar dos pasos al frente y dos pasos hacia atrás. Dos al frente y dos atrás. Y dos, y dos, y dos, y dos, y dos, y dos. Último, dos, dos. ¿Ok? Con este mismo paso, no vamos a parar ahorita, ¿eh? Seguimos con el paso básico, que es el de la tía bailadora. Nos vamos. Derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, seguimos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecha, izquierda. Muy bien, están en su lugar, seguimos en nuestro lugar moviéndonos. Ok, vamos a cambiar de la fiesta familiar a la mañana deportiva y empezamos a trotar en nuestro lugar. Estamos trotando. Hagan de cuenta que están en el parque. Ay, hola vecina, sí, ¿cómo estás? Sí, yo estoy corriendo, sí, gracias. Ustedes sigan, ustedes sigan. Respiren por la nariz, saquen por la boca para que no se cansen. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero un poquito más rápido. Nos vamos al frente y nos vamos atrás. Y nos vamos al frente y nos vamos atrás. Y al frente, atrás, al frente, atrás y al frente, atrás, cambiamos de lado a lado, y lado, 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 lado. Hagan de cuenta que siguen trotando y están esquivando las ardillas del parque o luego las popós que dejan los señores cochinos que no las recogen. Ustedes sigan esquivando, sigan esquivando, sigan esquivando. ¿Ok? Ahora quiero que se queden en su lugar, sigo trotando. Vamos a acelerar un poquito el paso, empezamos a correr. Nos está persiguiendo el perro del vecino. Nos quiere morder. Ustedes corran, corran, corran. Muy bien, nos pasamos a lo gimnástico. Quiero que empecemos a hacer paso yogi, ¿ok? Vamos a hacer una altura media. No levantamos tanto las rodillas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos ahora. Quiero que hagan talones a las pompas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a cambiar. Abro y cierro piernas. 1, los brazos se van de los lados abajo. 2, 3, flexionen bien rodilla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambiamos a desplantes.
Y derecha al frente, izquierda atrás, cambio de lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos al paso yogi y ahora lo elevamos un poco más. ¿Ok? Traten de que llegue a la altura de su cadera de rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Muy bien, piernas juntas y los quiero saltando como conejos en su lugar. Saltos chiquitos, no grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Quiero pataditas al frente, como si estuvieran bailando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regresamos a los saltos en nuestro lugar. Y vamos a hacer esos mismos saltos de atrás hacia el frente. Atrás, frente, atrás, frente, atrás, frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Cambiamos a patadas laterales. Igual, como las de hace rato, pero ahora los pies van hacia los lados. 1, 2, 3, 4. Muy bien, regresamos a los saltos y ahora nos vamos a ir de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Muy bien. Regresamos y ahora quiero las patadas hacia atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, sigan pateando rodillas estiradas cuando vayan atrás. Uy, Dios mío, esto sí cansa. Muy bien, seguimos saltando, cambiamos a nuestro trote, estamos trotando en el parque, en donde ustedes quieran que están trotando. Ahí viene la amiga, hola amiga, ¿cómo estás? Uy, qué deportistas somos. Eso. Sigo trotando, sigo trotando, sigo trotando. Muy bien, vamos a pasar a algo un poquito más duro. Quiero que intenten hacer un paso yogi lo más arriba que puedan. Si tienen su rodilla lastimada o algo, hagan el yogi normal chiquito. Si están muy bien, rodilla lo más arriba que puedan y la espalda igual lo más derecha que puedan. Van a ser 10 segundos. 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigo trotando. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero que se pongan hacia el lado de su casa o de donde estén, donde tengan más espacio al frente. Quiero que hagan un salto muy largo, lo más largo que puedan. Muy bien. Y regresamos con dos saltos al lugar a donde estábamos. Uno, dos. ¿Ok? Y repito, salto largo y regreso. Uno, dos. Muy importante que cuando caigan al frente, se frenen, flexionen sus rodillas para que no se lastimen y se paren bien para poder empezar sus dos saltos hacia atrás. ¿Ok? Vamos a hacer cuatro. Ya imagino que llevan dos. Tres. Regresamos. Y cuatro. Regresamos. Muy bien. Vamos a empezar a relajarnos un poquito. Caminen, caminen, caminen. Caminen, marchando, marchando. Ok, vamos a hacer un poquito más dinámico este calentamiento, que despierte bien todo nuestro cuerpo. Ya vamos más de la mitad de despertar el cuerpo. Todavía falta un poquito. Muy bien. Me voy a poner de lado para que lo vean, ustedes pueden seguir de frente. Quiero que hagan dos tiempos círculo al frente, dos tiempos manos al piso, dos tiempos círculo atrás, dos tiempos cadera al frente con los codos bien extendidos. ¿Ok? 7, empezamos. 1, 2, abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, perfecto. Vamos con las manos al piso totalmente, rodillas flexionadas. Me voy a quedar ahí en descanso 1, 2 y estiro rodillas 3, 4. ¿Ok? No importa que las manos no se queden en el piso, pero traten de estirar bien
esta parte de aquí atrás de las rodillas. Va, 7. Y empezamos. 1, 2, arriba 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Muy bien, ahí donde están, con las manos en el piso, quiero que den 4 pasos al frente con las manos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a llegar a la posición de lagartija. En esa posición, luego vamos a regresar, por favor. Otro paso, 1, 2, 3, 4 y vamos a tratar de quedarnos lo más cerca de nuestros pies que podamos, ¿ok? Traten de bajar los talones al piso, que los talones no estén arriba, ¿ok? Y vamos a empezar. 4 de ida, 4 de regreso. 7, comenzamos. 1, 2, 3, 4, regreso. 5, 6, 7, 8. Al frente, 8. 7, 6, 5, regreso. 4, 3, 2, alto. Muy bien. Ahí como estoy, separo piernas. Me voy a poner para el frente. El ángulo no es muy grande, o sea, no se paren, no quieran un squat. Por favor, los que tenemos el cabello largo, háganse un chonguito lo que quieran porque no podemos tener el cabello estorbando en la cara. Va. Manos al piso, ya calentamos un poquito esta posición, entonces quiero empezar también con un poco de animales. Los que son de gimnasia ya conocemos los animales. Los invitados que tengamos les vamos a enseñar qué son. Vamos a empezar con el elefante. Las manos van en el piso, las rodillas van estiradas, piernas separadas. Y vamos a tratar de rebotar con cada pierna, ¿ok? Cuando una pierna está abajo, la otra está en el aire y viceversa, ¿ok? Podemos hacerlo en nuestro lugar. Quiero hacer 10 segundos de elefantes. Podemos hacerlo en nuestro lugar, como les digo, o los que ya tenemos experiencia, quiero que hagan 5 segundos girando hacia un lado y 5 segundos girando de regreso. Vamos. 7. Comenzamos. Y 1, 2, 3, 4, 5 y regreso. 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora vamos a seguir con el estiramiento. Flexión, rodilla derecha, las manos pueden seguir en el piso, dos tiempos, estiro dos tiempos, izquierda dos tiempos y estiro dos tiempos. Traten de que su planta del pie no se separe del piso para nada. Y comenzamos, 7, 8, 1, 2, cambio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto, muy bien, ahora quiero. Vamos a hacer 4 tiempos. Primer tiempo, manos al piso. Segundo tiempo, manos a sus pies. Tercer tiempo, las manos atrás de ustedes, lo más adentro que puedan. Y cuarto tiempo, brazos al frente con espalda bien derecha. Lo voy a hacer de lado, pero tengo piernas abiertas. Ustedes también. 7. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Muy bien, nos quedamos con manos en el piso. Relajemos un poquito. Y vamos a empezar a cruzar, me pongo otra vez de frente. Cruzamos, mano izquierda, pie derecho, mano derecha, pie izquierda. 7, y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo en la pierna derecha, o no sé si estoy en espejo y ven izquierda, pero bueno, nos quedamos en una pierna, las piernas bien estiradas, traten de pegar el tronco, o sea, su pecho y su panza, la pegamos a la pierna. Si ya están sudando como su profe, pueden usarlo para secarse el sudor. Qué bárbaro. Cambiamos de pierna, tiren bien. Bien, 8, perfecto. Vamos a pasar a otro animal que ya conocemos muchos gimnastas, pero si hay algún invitado, tal vez no lo conozca. Vamos con las jirafas. Vamos a empezar con pierna derecha elevada, pierna izquierda en el piso. ¿Qué vamos a hacer? Podemos empezar en la posición de hace rato con piernas juntas.
Me pongo mejor de frente. Piernas juntas, manos en el piso, un poco adelante. Vamos a elevar la pierna derecha y vamos a saltar. Con la pierna de abajo la quitamos un poco del piso y luego quitamos las manos. O sea, todo el peso va sobre la pierna de abajo. Venga, comenzamos. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos a cambiar de pierna. ¿Va? Ahora la izquierda va arriba. Manos en el piso y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Aprovechando que estamos en esta posición, vamos al siguiente animal, conejos. Vamos a tratar de reproducir cómo salta un conejo. Este sí se comienza con piernas juntas, ¿ok? Piernas juntas, puedo flexionar rodillas, uy, manos en el piso. Y lo que vamos a hacer es tratar de elevar la cadera lo más que podamos y separar los pies del piso, ¿ok? Rodillas siempre extendidas, solo cuando bajo es cuando se flexiona. Entonces, subo y bajo flexionado, subo y bajo flexionado, ¿ok? Las manos, apoyo toda la palma en el piso, no puedo poner los dedos así, toda la palma, ¿va? Y comenzamos. Vamos a hacer 8, 7, 8. Y 1, va. 2, va. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a descansar un poco. Vamos a pasar al piso. Si tienen un tapete, bien. Si no tienen un tapete, no importa. Yo estoy usando el piso. Piso. Ok, vamos a seguir estirando un poquito. Activar, 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 que se encienda nuestro cuerpo. Perfecto. Quiero que bajemos con las piernas bien estiradas y juntas. Vamos a bajar el tronco al piso. Y al momento de levantar, levantamos cadera, apoyando las manos bien, toda la mano en el piso. ¿Ok? 7, 8. Y 1, 2, arriba cadera. 3, 4. Y 5, 6. Arriba 7. 8, cambio 8, 7, 6, 5, 4, 3, cambio 2, alto. Esto nos va a ayudar con las manitas. Las dejan ahí donde están porque vamos a hacer el siguiente animal, cangrejo. Como estoy, solo flexiono rodillas. Pueden separar un poquito piernas. Me pongo de frente, mejor. Y vamos a elevar la cadera lo más arriba que se pueda. Ok, si no hay mucho espacio en su casa, traten de girar ese cangrejo, ¿va? Con la cadera siempre arriba. No quiero que se lastimen las pompas de que nada más las arrastran ahí en el piso, ¿va? Los que tienen más espacio, podemos avanzar de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. O igual pueden hacerlo en círculos. Vamos a hacer 10 segundos de ese cangrejo. 7, comenzamos. 1. Dos, pueden caminar en cualquier dirección. Tres, yo me voy al baño, bye. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Ahora, en la misma posición de cangrejo, vamos a hacer algunas patadas. ¿Va? Pongo mis manos, flexiono rodilla izquierda, vamos a empezar con pierna derecha las patadas. Subo cadera y vamos a patear con la pierna derecha bien estirada. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se queda la pierna arriba, la cadera lo más arriba que puedan. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descansamos. Vamos con la otra pierna. Flexionamos derecha, estiramos izquierda. Cadera arriba y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se queda arriba, cadera bien arriba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Muy bien.
Vamos de lado, vamos a patear un poquito lateral para seguir calentando toda esta parte de nuestras piernas, ¿va? Podemos apoyar el codo o se pueden acostar, lo que se les haga más cómodo a ustedes. Entonces, vamos a tratar de que la pierna que queda arriba se gire un poquito, que la rodilla esté viendo al techo, ¿ok? No quiero rodillas así todas metidas. Y comenzamos a patear, pierna bien estirada. Uno, dos, la dirección de la patada, tres, tiene que ir hacia el hombro, cuatro, cinco, no traten de hacerlo a la cara, seis, siete, ocho, se queda la pierna arriba, lo más arriba que puedan sin tocarla, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tomamos la pierna y vamos a jalarla un poco, hasta donde ustedes sientan que duele. Traten de jalarla por atrás del hombro. Eso nos funciona más. ¿Va? 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a cambiar de lado. ¿Ok? Pueden apoyar antebrazo o acostarse, ya les dije, como ustedes quieran. Giramos pierna y pateamos con rodilla extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se queda arriba. Hagan punta. Todas las gimnastas que están co conectadas, hagan punta, por favor. No puede ser que trabajen así. Y así. Estiren, estiren. Y jalamos un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Nos vamos a sentar y vamos a relajarnos un poquito. Las plantas de los pies se juntan y vamos a hacer mariposas. Otro animalito, mariposas. Las rodillas flexionadas, las plantas de los pies, como les digo, están juntas. Y las rodillas van de arriba abajo, la espalda lo más derecha que puedan. 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, vamos a bajar la cabeza o el tronco a los pies, como ustedes quieran. O lo como ustedes puedan, más que nada. 7, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Separamos piernas. Muy bien. Y vamos a ir a tocar derecha, al centro, izquierda y arriba. O sea, son cuatro tiempos. Vamos a ir por cuentas. Siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos de regreso. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. 3, 2, alto. Bien. Brazos arriba, al lado de la cabeza, y quiero que bajemos el tronco lo más que se pueda y subimos hasta quedar derechos. Van a ser 3 tiempos para bajar, 3 tiempos para subir. 7. Y comenzamos. 1, 2, 3, regreso. 5, 6, 7, me quedo. Y otra vez. 1, 2, 3, regreso. 5. 6, 7, me quedo. Perfecto. Vamos a apoyar antebrazos, o sea, de la muñeca hasta el codo, atrás de nosotros. Piernas a 90 grados y vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedamos con piernas abiertas. Hagan punta, estiren rodillas, pueden quitar antebrazos. Jalamos un poquito. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos a irnos al frente, sin cerrar rodillas, sin cerrar piernas, perdón. Nos vamos al frente, al frente, al frente, lo más que puedan. Me hago un poco atrás para que lo vean bien. Lo más que puedan, lo más que puedan, lo más que puedan. Contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Bueno. Nos levantamos, acabamos un poco el calentamiento. Bueno, fue un mucho. Les doy 2 segundos para que tomen agua. Uno, dos, ya se acabó, regresen. No es cierto, tomen agua, por favor. Preparé una pequeña vuelta de fuerza, les explico mientras, para poder apretar un poco el cuerpo, ¿ok? Que esto nos va a ayudar a tener más equilibrio,
ya sea parados en un pie, en otro pie, en una mano, claro que no lo voy a hacer, en una mano, en otra mano, o cuando queremos hacer parados de manos o parados de cabeza. Entonces, vamos a empezar un poquito, ya que calentamos bien las piernas, quiero empezar un poquito a apretar las piernas más para nuestro equilibrio. Entonces, regresen por favor, manos en la cadera. Vamos a hacer con nuestra pierna derecha en punta, no tocamos nuestra rodilla. Esto se llama pase, las niñas de gimnasia ya lo conocen, los niños deberían, pero bueno, luego se les olvida. Entonces, estamos con pase derecho al frente. Quiero ver cuánto aguantan ahí, contamos hasta 10, sin temblar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, sin bajar la pierna. Abrimos la pierna y entonces se convierte en un pase abierto. Y contamos del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Si lo hicieron bien, tienen bastante buen equilibrio, a menos que sean zurdos y por eso aguantaron. Ok, vamos con la otra pierna. Izquierda flexionada, tocando la rodilla a la punta y hacemos pase cerrado. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, abrimos pierna, ya saben, pase abierto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Si lo pudieron hacer, un 10 seguro. Ahora vamos a agregarle un poquito de dificultad. Manos en la cadera. Elevamos pierna derecha a 90 grados y ahí nos quedamos. Rodilla bien estirada, pie en punta. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si lograron esa, vámonos al lateral. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Si lo lograron es que están de verdad muy fuertes. Si no lo lograron, seguro tienen un calambre en la pompa o en la pierna de abajo. Estírense bien si tienen ese calambre. Ok, vamos a cambiar. Pierna izquierda al frente, 90 grados, rodilla estirada, pie en punta. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, jalamos lateral. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, muy bien. Vamos a estirarnos un poquito porque a mí también casi me da calambre. Vamos a bajar, 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 tratar de tocar nuestras puntas o nuestros talones. Muy bien, pierna derecha, estirada. Jalando la punta, la pierna izquierda va flexionada y eso nos va a ayudar a estirar un poquito para que no nos duele ese calambre. La otra pierna. Muy bien. Perfecto, vamos a hacer rapidísimo una vuelta de esta fuerza. Y vamos a comparar cómo mejora nuestro equilibrio después de esto. Primero, quiero que se pongan en posición de lagartija. Cuando estén en posición de lagartija, vamos a elevar una mano al frente, la regresamos. Otra mano al frente, la regresamos. Y quiero que cada quien haga una lagartija, ¿ok? Eso es un ejercicio, eso es una repetición. Vamos a hacer cinco, ¿ok? No son muchas. Ojo, cuando levantamos el brazo, no quiero que la pompa se vaya toda de lado. Vamos a tratar de levantar sin mover todo esto de su lugar, ¿ok? Vamos a empezar. Siete. Y comenzamos. Uno. Dos. Lagartija. Tres. Arriba. Cuatro. Y llevamos uno. Dos. Lagartija. Llevamos dos. Brazo. Brazo. Lagartija. Tres. Brazo. Brazo, lagartija, cuatro y brazo. Brazo, lagartija, cinco. Perfecto. Si no terminan, terminen, por favor. Ok, siguiente ejercicio. Todos conocemos en gimnasia la posición de cucharita. Algunos como cunita la conocen. Ok, estamos en posición acostado boca arriba. La espalda alta y las piernas están flotando en el aire. Las manos pegadas a los muslos. ¿Ok? Vamos a quedarnos 15 segundos en esta posición
Y luego vamos a balancear como si fuéramos una mecedora otros 15 segundos, ¿ok? Ojo, el pecho siempre está adentro y el abdomen contraído, o sea, siempre apretando, ¿va? Como si nos hubieran pegado y hoy nos quedamos así. Venga, comenzamos. 7, 8, sostengo postura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, balanceamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Este fue el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Vamos a la pared. La pared que les había mencionado muy al principio que quería. Se van a poner a uno. Pegan su pie a la pared. Es el primer paso. El segundo acá, paso y a la mitad, 2,5, ¿ok? En esta posición se sientan como si estuvieran en una silla, la espalda recargada en la pared, ¿ok? Traten de que sus rodillas y su cadera estén en la misma línea, que la cadera no esté más arriba, ¿va? Y nos quedamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 30 segundos, quédense ahí, la espalda siempre va pegada, no quiero que se joroben. Y menos se recarguen en las rodillas, ¿ok? Ustedes tienen que apretarse, ustedes tienen que apretarse. Y ya perdí la cuenta, ¿no es cierto? Vamos en 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No sean tramposos y terminen los que me deben. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer plancha. Para esto necesitamos un cojín, una playera, un suéter, lo que ustedes quieran que puedan doblar para que no se lastimen. Por ejemplo, esto. Nada más para los codos. Si están en una alfombra, si están en un tapete, no se van a lastimar. Nos vamos a quedar en posición de plancha, que es como una lagartija, pero con los codos flexionados, ¿ok? Se apoya todo el antebrazo. Nos quedamos. 15 segundos, luego 15 segundos, vamos a jugar la cadera de arriba abajo y luego 15 segundos jugamos cadera de lado a lado. Siempre manteniendo esta postura, ¿ok? Ya les di tiempo para que agarren lo que vayan a necesitar. Tomamos postura y comenzamos. Primero sostenemos la postura. 1, 2, 3, 4. Cuiden de no levantar las pompas. La cadera está bien derechita. Aprieten sus pompis más que nada, porque esto es para apretar. Estos ejercicios es para que nos apretemos. Y vamos a cambiar cadera arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a cambiar cadera de lado a lado. 1, 2, lo más cerca que puedan del piso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer Superman. Ok, dorsales y lumbares al mismo tiempo. En esta postura nos ponemos boca abajo. Las piernas muy juntas, los brazos estirados a la altura de la cabeza y vamos a elevar brazos y piernas al mismo tiempo. La cabeza está en su lugar, no se asomen al frente a ver lo que sea que haya. No hay nada importante. Ustedes vean el piso. De esa vamos a hacer 15 repeticiones y nos quedamos 15 segundos arriba, como si estuviéramos volando. Y vamos a comenzar. 7. Y empezamos. 1, va. 2. Bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, bajo, 6, 7, piernas juntas, codos bien estirados, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y nos quedamos arriba, 1, 2, 3, 4, 5, siéntanse Superman, están volando, abre su puño, 11, 12, 13, 14, 15, perfecto. Muy bien.
Siguiente ejercicio. En este ya vamos a involucrar un poquito la parte del equilibrio, ¿va? Vamos a apoyarnos en un solo pie. El otro pie está flexionado, me pongo un poco de lado para que vean mejor. Si el pie que está apoyado es el derecho, la mano derecha va aquí atrás, en la espalda, y la mano izquierda va a tratar de bajar a tocar el piso. Ojo, se flexiona la rodilla del pie de apoyo y el pie que está volando no se baja para nada. Entonces, vamos a comenzar. Siete. De esos vamos a hacer 8 con cada pierna. Y abajo, arriba 1. Abajo, arriba 2. Abajo. Uy, arriba 3. Ya no tengo equilibrio. Abajo. Arriba 4. Por eso son lentos. Abajo. Arriba 5. Abajo. Arriba 6. Abajo. Arriba 7. Y último abajo, arriba 8. Perfecto. Vamos a cambiar de pierna. 7. Si es la izquierda la que está apoyada, mano izquierda atrás, derecha toca el piso. Y abajo, arriba 1. Abajo, arriba 2. Abajo, arriba 3. Abajo, arriba 4. Abajo, 5. Abajo, 6. Abajo, 7. Y abajo, 8. Se preguntarán cómo, ¿para qué sirve esto, verdad? Pues es para apretar las pompas, para que cuando hagamos algún ejercicio en la viga o en el piso que incluya levantar la pierna, se puedan apretar bien las pompas. Ok. Siguiente ejercicio. Vamos a ponernos otra vez en posición de plancha. Pero ahora vamos de lado. Ponemos brazo izquierdo apoyando el antebrazo y la mano derecha va a ir en la cadera. Nos ponemos bien laterales y tratamos de subir la cadera al aire. ¿Ok? Vamos a hacer 15 de estos, pero vamos a jugar con la cadera. Como si me quisiera caer y ¡ay! Me levanto. ¡Ah! No me caigo. ¡Ah! No me caigo. ¿Ok? Vamos a empezar. 7. Y arriba. Jugamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Si no han terminado los 15, terminen. No me engañan. Vámonos para el otro lado. ¿Ok? Lo mismo, apoyamos antebrazo del codo hasta la mano. Totalmente laterales. No pongan los pies más adelante de donde está su brazo. Mano en la cadera y empezamos a elevar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, perfecto. Si han acabado, no me engañan, terminen. Y vamos por el último ejercicio. Ya, terminamos. De esto se pueden hacer hasta 3 vueltas, ¿ok? Hoy vamos a hacer una porque solo es un ejemplo. Entonces, quiero que se sostengan de cualquier cosa que encuentren. Por ejemplo, la pared. Puede ser un sillón, puede ser una silla, puede ser su mamá, lo que quieran. Entonces, piernas juntas, tratando de que los tobillos estén bien juntos, voy a poner un poquito de espaldas para que vean. Vamos a subir relevés. Ok, esperen, tienen un segundito de descanso. Va. Vamos a subir relevés. ¿Qué son los relevés? Para los que no conocen, pararse en la punta de los pies. Pero lo que quiero, lo que hagan énfasis es que sus talones no se separen. No quiero relevés así de piernas chuecas. Talones juntos, ¿ok? Incluso pueden recargarse como estoy yo para que tengan más apoyo. Va, vamos a hacer 20. No los quiero rápidos como si estuvieran saltando porque esto no funciona. Tenemos que darle tiempo a cada relevé. Y subo lo más que pueda y bajo. Y subo lo más que pueda y bajo. Vamos a comenzar. 7. Y espalda derecha. Comenzamos. 1, bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, bajo. 5, bajo. 6, bajo. 7, bajo. 8, bajo. 9, bajo. 10, bajo. 11, bajo. 12, bajo. 13, bajo.
14. Bajo, talones juntos, 15. 16, rodillas estiradas, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, muévanse un poquito, muévanse un poquito. Terminamos una vuelta y vamos a ver un poco la mejoría. Quiero que intenten hacer todos los que son gimnastas y los que no también. Vamos a aprender lo que es una media plancha, una T, no sé cómo la conozcan ustedes, pero es posición de viga. Y posición inicial para un parado de manos. Entonces, los brazos empiezan bien arriba, codos bien estirados. Vamos a dar un desplante, o sea, un paso un poco largo al frente. Y de ahí nos vamos a quedar como si fuéramos una T, ¿ok? La pierna de atrás y los brazos tienen que estar bien alineados, ¿va? Y de ahí podemos regresar a la posición en la que empezamos. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer cuatro cada quien con ambas piernas. No queremos estar chuecos. Y brazos estirados, espalda derecha, desplante, muy bien, paso, flexiono rodilla y subimos pierna, bajamos tronco. Uno, dos, tres, cuatro, regresamos. Cinco. Perfecto. Debieron haber sentido esa mejoría, ¿eh? Porque yo sí la sentí, ya no me fui para ningún lado. Vamos con la otra pierna. Siete, ocho. Y paso, desplante, flexiono y estiro pierna. Uno. Dos, tres, cuatro y regresamos. Muy bien, no me alcancé a ver, pero seguro estaba muy derecha. Seguro que sí. Vamos otra vez. Pierna, la primera pierna. Brazos arriba. Siete y desplante, paso, flexiono, estiro, bajo el tronco, subo pierna. Y somos una T de tamal, de torta de tamal. Y regreso. Muy bien. Vamos con la otra pierna. Siete. Y paso. Desplante. T o media plancha. Estírense, aprieten las pompas, aprieten las piernas, puntas. Y regreso. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente parte. ¿A qué hora termina? Mañana termina. Nada, no es cierto. En un ratito ya, ya casi acabamos. Ok, siguiente ejercicio que es ya un poco más cercano al parado de manos. El mismo desplante, el mismo paso, pero ahora vamos a intentar bajar las manos al piso y subir la pierna lo más arriba que se pueda, ¿ok? Esto se llama, bueno, yo lo conozco como plancha completa, no sé cómo lo conozcan ustedes. Paso, desplante, empiezo a elevar, empiezo a bajar, empiezo a bajar, empiezo a bajar, manos al piso. Y regresamos, ¿ok? Vamos a tratar de regresar como si fuéramos una palanca. Las piernas y los brazos, no, la pierna que está arriba y los brazos suben y bajan al mismo tiempo, ¿ok? Vamos a repetir. Y siete, paso, desplante, flexiono, empiezo a estirar, empiezo a subir, bajo el tronco, manos al piso y regreso. Muy bien. Lo podemos hacer con ambas piernas, claro que sí. Aunque va a haber una pierna que nos cueste un poco más de trabajo. Y vamos con la otra pierna. Paso, desplante, flexiono, subo pierna, bajo manos al piso y regreso. Ok, vamos a hacerlo otra vez porque al maestro le salió horrible. Siete. Y paso, desplante, flexiono, voy elevando, voy elevando, voy elevando. Y regresamos. Muy bien, su maestro no tiene nada de flex en otra pierna. Qué horror. Ok, vamos a aflojarnos un poquito. Estuvimos ya muy apretaditos. Muy bien. Y vamos a pasar al otro ejercicio que quería tocar con esto del equilibrio. No sé quiénes estén por aquí, no sé de qué edad sean, pero a todos nos sirve. Por favor, agarren su playera, su cojín, lo que sea que hayan usado para recargarse en la plancha. Y lo vamos a poner cerca de la pared. ¿Ok? Así, pegadito a la pared. Vamos a hacer parados de cabeza. Lo más importante en un parado de cabeza es formar un triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner nuestras manos así, haciendo una pirámide. ¿Ok? Enfrente de nuestra frente. Así, así. Ahí está, pirámide. Uy, uy, uy. Ahí está. Ahora, ¿dónde está mi codo derecho? O si me está viendo en el espejo el izquierdo, ahí voy a poner la mano.
ahí estaba. Y donde está el codo del otro, voy a poner ahí la mano, ¿ok? Este triángulo es lo que nos va a ayudar a pararnos de cabeza. Ponemos la parte donde nace el cabello, en donde está colchonado, pegado a la pared, donde empieza a nacer el cabello, mis manos están en el piso, bien apoyadas, y tratamos de pegar la espalda a la pared, ¿ok? Entonces, triángulo, ahí lo ven, voy a poner mi cabeza donde nace el cabello y de ahí voy a tratar de recargar mi espalda, ¿ok? Ya vieron, espalda recargada. Primer paso, poner rodillas en los codos, ¿va? Rodillas en codos. Vamos a intentarlo. Me pongo un poco de lado para que vean, más o menos, no hay nada donde recargarme, pero... Para que vean un poquito el movimiento. Manos al piso, frente y codos, rodillas en los codos. Ahí nos vamos a quedar. Tratamos de quedarnos 5 segundos, a ver si nos apretamos, a ver si nos funcionó la fuerza. 4, 5, muy bien. No lo hagan sin pared, no lo hagan sin pared, siempre pegados a la pared. Ok, si ya tenemos bien ese equilibrio, ya estamos bien apretaditos, vamos a intentar subir una pierna y luego la otra. O sea, pegada a la pared, cabeza, espalda, y subimos una pierna recargada en la pared. Podemos cambiar de pierna o podemos hacer las dos, ¿va? 5 segundos, ya saben, para saber que ya pudimos. 5 segundos. Que su espalda y sus pompas toquen la pared. Cuidado de hacer arcos en esa posición, ¿va? Cuidado de hacer arcos. Espalda, todo bien derechito, que la espalda, las pompas y los tobillos toquen la pared, ¿va? Y si ustedes ya son expertos gimnastas, ya todo, todo y todo y todo y todo, vamos a intentar jugar un poco. Si conocen la ola que se hace con las manos. Hoy no me salió para nada, más o menos. ¿Ok? Vamos a intentar reproducir esa ola, pero con los pies. O sea, parado de cabeza, piernas abiertas y ola con los pies. Si son más flexibles, pues se les va a ver más bonito que a su maestro, ¿verdad? Porque su maestro es una piedra. Muy bien, pueden cerrar, pueden bajar una pierna estirada, tocar el piso, regresar. La otra, toco el piso, regreso. Pueden hacer mil posiciones con las piernas. Pero siempre recargados de la pared si todavía no podemos hacerlo solos. O si son viejos como su maestro. Muy bien, niños. Y quien más esté. Vamos a relajarnos ya un poquito. Ya terminamos por hoy. Vamos a tomar un pequeño descansito, ya se pueden ir a seguir con sus actividades. Pero, vamos a estirar para relajarnos, ¿ok? Entonces, quiero que entrelacen sus dedos, ¿va? Entrelacen los dedos y vamos a estirarlos con las palmas hacia enfrente, codos bien estirados, ¿ok? Me pongo un poco más atrás. Codos estirados, palmas al frente, vámonos arriba, atrás de la cabeza, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a jalar hacia un lado así como estamos. 1, 2, 3. Al otro lado. 5, 6, 7. Muy bien. Bajamos por atrás y vamos a subir sin bajar la espalda. La espalda se queda en su lugar. Solo subimos los brazos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Quiero que se abracen. Abrácense lo más que puedan, que por atrás parezca que alguien más los está abrazando. Díganse que se quieren, que se aman, que hoy les fue muy bien, que hoy hicieron muy bien su trabajo, muy bien, perfecto. Ok, manos en la cadera, vamos a hacer adelante, lento, muy lento, y atrás,
y adelante y atrás. Adelante, atrás, muy bien. Vamos a flexionar un poco las rodillas, manos en las rodillas. Vamos a tratar de bajar como si nos quisiéramos sentar en el piso, pero no nos estamos sentando. Y lentamente subimos, 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 nos estiramos, relevé, háganse las puntitas y bajamos. Y otra vez, abajo, lento, subimos lento, subimos lento, relevé, brazos bien estirados. Última vez, abajo, arriba, bien estirados, muy bien. Tomamos una pierna como hace ratito, pero ahora ya no hay que forzarla tanto. Nada más es para estirar los músculos que trabajamos hoy. Bien, al frente. Muy bien, cambiamos esta misma pierna atrás. Perfecto, vamos con la otra pierna. Al frente. Bien, cambio atrás. Talón a la pompa. Rodillas juntas. Muy bien. Ahora, la pierna izquierda va a ir flexionada y la derecha con el talón bien apoyado en el piso. ¿Ok? Vamos a jalar la punta hacia nosotros. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Vamos a cambiar de pierna. Y derecha flexionada, izquierda extendida. Tres, cuatro. 5, muy bien, perfecto. Piernas juntas, quiero que inhalen profundo. Saco el aire por la boca. Siguiente inhalación, levanto brazos. Saco el aire por la boca. Siguiente, inhalo nariz. Saco por la boca. Y sacúdanse, sacúdanse, sacúdanse. Y dense un aplauso porque terminamos la clase de hoy. Abrácense, quiéranse mucho y cuídense mucho, por favor. No queremos a nadie enfermo. Queremos a todos bien para cuando podamos volver a las instalaciones. No nos demos abrazos porque no, no nos podemos dar abrazos, pero sepamos que estamos todos bien, ¿ok? Cuiden a su familia, cuiden a sus papis, cuiden a sus abuelitos. Quiéranse mucho y nos vemos en otro episodio de Deporte UNAM y sus amigos. Cuídense mucho. Besos a todos. Bye.